Porque sigue sucediendo, vos decís, ya los chicos tienen mucho que enseñarnos a los grandes, pero lamentablemente siguen sucediendo estos casos de bullying, de acoso escolar, y por eso hemos invitado a Florencia Mezzabotta para que charlemos un poquito de esto, para entrar en conciencia y para también charlar con nuestros hijos. Hola, Flor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, Flor. Gracias por venir. Muchas gracias. Un ratito de este tema tan importante, ¿no? Sí, y un tema que preocupa a las familias, que preocupa a docentes. Sí. Así que, bueno, sumamente valioso tener estos espacios para seguir aprendiendo, para poder saber de qué se trata cuando hablamos de bullying, en qué manera podemos ayudar, contribuir, intervenir, para que al menos haya menos situaciones de esta violencia en las escuelas. Esto del acoso se llama bullying exclusivamente al acoso escolar, ¿no? O sea, entre pares, entre compañeros. Sí, bullying es como, hoy parece que es sinónimo de todo, de ¿no? Todo. De todas las situaciones de violencia que suceden en la escuela, ponen bullying. Palabra bullying. Sí. Pero tiene algunas características que la hace más diferencial. Uh-huh. Esto, hay una cuestión muy sistemática donde hay un sujeto, un grupo, que son niños, niñas, adolescentes, que toman de punto a uno o a un grupo por distintas razones y de manera sistemática, en una serie de cantidad de tiempo, todas las agresiones, todos los maltratos son dirigidos hacia esa persona. Uh-huh. Para mí es como muy importante no olvidar que son pares, que son niños, que son niñas, que están en esa, que establecen esa relación en donde unos son considerados o pueden posicionarse en lugares de como los más fuertes. Como líderes claro, y otros. Claro, frente a otros que están tal vez en una relación más de vulnerables. Más de sumisión, claro. Y de vulnerabilidad. Y que tienen otra personalidad, capaz que no tienen todavía muy muy desarrollado y son más vulnerables a todo esto, ¿no? Totalmente. Y más permeables también a que le afecte de un modo más profundo. Sí, a mí eso es muy importante no olvidar, que uh-huh. son niños, niñas, adolescentes, claro. que están en pleno proceso de crecimiento. Uh-huh, uh-huh. Entonces, todo lo que les puedan decir, todos esos rótulos que a veces son puestos o que a veces nos ponemos, puede causar daño para uh-huh, sí mismo, uh-huh. digamos, o sea, los puede constituir de esa manera. Entonces, hay que pensar que están en una situación de vulnerabilidad ambos. Tanto quienes pueden ejercer ese tipo de maltratos como quienes los reciben. Claro, eso claro. es muy importante. ¿Y cuánta responsabilidad hay en los adultos? Porque siempre se dice, ¿no? Que los niños son crueles. Pero también los niños no vienen de un plato volador y los ponen en el colegio. Vienen de una familia, de valores. ¿En ese marco qué se tiene que hacer o cuánta responsabilidad del adulto en realidad? Y los adultos tenemos un rol muy importante porque somos quienes enseñamos. Enseñamos a la manera de resolver conflictos, enseñamos cómo vincularnos con otros, con otras, enseñamos a ver cómo tratan las diferencias. Entonces, en ese sentido, en la escuela son muy importantes los docentes, profesores, preceptores, cualquier persona adulta que intervenga. ¿Hay algún protocolo para el docente? Sí, la DGE tiene una guía de procedimientos que claramente se activa o es como la manera de proceder ante una situación instalada. Lo que nosotros sugerimos y siempre tratamos es que la mirada atenta, la escucha y el acompañamiento tiene que ser anterior y tiene que estar siempre, porque el activar el protocolo, que bien se dice, es como cuando total. Ya está instalada la situación. Uh-huh. Hay que llegar antes, hay que escuchar antes, hay que mirar antes. Entonces, el rol del adulto, de la adulta, también viene desde ahí. Uh-huh. No solo la manera de intervenir cuando sucede, sino en cómo hacemos para que aparezcan espacios de escucha, para que aparezcan otro tipo de reconocimiento, no solo al que mejor le va a la escuela, uh-huh. al que mejor se porta, sino qué pasa con aquellas otras personas. Al que es más empático, al que se pone en el lugar del otro. Total, al que, uh-huh. porque hay algunas características, algunas formas que son más valoradas totalmente. Que otras, pero todos tienen que tener esa valoración porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, sí. tal vez desde esa práctica, digamos, tal vez desde ese reconocimiento, es un poco alguna de las formas de empezar a ver lo valioso y no catalogarnos como, bueno, la persona violenta, ¿no? El que acosa, digamos. Bueno, sí. no, pensemos que son personas en crecimiento claro, también, bueno. ¿no? Entonces. Y voy a tomar un poco lo que decía Cata, y espero que no se malinterprete lo que voy a decir, pero es verdad que como papás tenemos mucha responsabilidad porque todo lo que ven en casa lo absorben como esponjitas. Más allá de lo que les decimos, es como actuamos nosotros. Si vamos por la calle y insultamos al de al lado, el del auto que nos pasa rápido, lo que sea, ellos lo absorben y dicen, ah, sí se soluciona un problema de tráfico a, no sé, ¿no? A pico.
Pero más allá de esto, nosotros no sabemos cómo actúan nuestros hijos con sus pares. Uh-huh. O sea, cuando he tenido la posibilidad de ver a mi hijo relacionarse con sus compañeritos, es como ver a otro nene que no es en mi casa. Y que tal vez me sorprende para bien, o tal vez digo, epa, poner el ojo ahí, no sé, lo veo más retraído, o al contrario, soy mamá de un nene que ejerce bullying, que eso también debe ser tremendo, ¿no? Porque hay que acompañar al que sufre bullying como al que lo hace. Uh-huh. Porque los padres, cuando se enteran, creo, no debe ser para nada gratificante ni un hecho para contarlo al mundo y decir, ese es mi hijo. Además, sino es un hecho preocupante y decir, che, yo no le enseñé eso en casa, claro, pero por ahí te vio actuando de determinadas maneras que de alguna manera lo absorbió. Y aparte, reflejo alguna carencia. Sí, y aparte vez estamos, no somos ajenos a lo que pasa en el mundo, en la realidad. A mí me llamaba la atención cómo, tal vez, no sé, hace 2 meses había una noticia donde se viralizó un video en donde una persona apuntaba con un arma a otra, ¿no? Y a la semana había una persona, un niño, un adolescente de una escuela que había llevado un arma a una escuela. Digo, no es ajeno una situación a otra. Evidentemente lo que consumimos, la violencia que está, la manera de escenario, de cuestión mediatizada, bueno, eso también lo van consumiendo. Uh-huh. Hay, por eso cuando se habla de bullying no podemos hablar de una cuestión única, es un fenómeno multicausal. Uh-huh. Y hay que considerar el contexto y hay que considerar los aprendizajes en la casa, los aprendizajes también de las autoridades en las escuelas. Uh-huh. Adultos, adultas, tenemos responsabilidades en esto. Y nuestra intervención es la clave para poder terminar con esas situaciones o al menos poder marcarles un límite pedagógico, un límite cuidadoso, que no humille, que no genere más violencia. Y que no sea cómplice tampoco. Porque es verdad que hay muchos niños que a lo mejor no acosan, pero se quedan callados, o a lo mejor se ríen del chiste que hizo el otro, también para no quedar como vulnerables. Total. Y eso también es interesante que los padres también enseñen a que no hay que hacer eso. Sí, porque en bullying hay varios posicionamientos. Aristas, claro. Digo, no solamente está quien ejerce el maltrato y quien lo recibe, sino también está ese grupo de testigos, de espectadores, que a veces pueden tomar un rol más activo aumentando, digamos, estas humillaciones, o bien simplemente lo ven. Digamos, y en eso es también pensar a los adultos, las adultas, porque sin la intervención nosotros promovemos estos vínculos de rivalidad, estos vínculos de que se siga sosteniendo el que más fuerte es el que va a perdurar en el tiempo, digamos, ¿no? El que está en esa posición. Sí, y también incentivar, y cada vez que tenemos la posibilidad lo decimos aquí en el programa, el diálogo con nuestros hijos. Uh-huh. El hecho de que tu hijo te venga y te diga, tengo algo que contarte, decís, bueno, algo bueno hice, ¿no? Sí. Que tenga la posibilidad de encontrar en vos una persona abierta, sin miedo a ser juzgado, sin miedo al reto, directamente al castigo, sino, bueno, vení, yo te escucho, vamos juntos a solucionarlos. Y también ellos que tengan la posibilidad y darle la libertad de decir, epa, no me gustó lo que me dijiste. Viste, que sean ellos mismos responsables de también poner un parate. Y esto es desde chiquitos. Sí, a mí algo que me llamaba la atención, bueno, yo además de ser psicóloga estoy coordinando un programa que se llama Maipú Libre de Bullying. Uh-huh. En la municipalidad de Maipú, que es un programa muy importante, digamos, en la gestión actual de Matías. Y con ello hemos hecho una serie de intervenciones. Una de las intervenciones fue en esa semana de los kioscos, que es bastante famoso en Maipú. Hicimos una intervención preguntando sobre cómo podríamos ayudar frente a una situación de bullying. A jóvenes, niños, niñas que aparecían, tenían que escribirnos en un papelito para a ver qué se les ocurría. Y la mayoría de las respuestas fue decirle a la seño. Decirle todo, o sea, digo, la referencia que tiene. Uh-huh. O la importancia que tiene esto de un adulto, una adulta que escuche, que esa escucha sea sin prejuicio. Uh-huh. Que pueda ser con amor, con ternura, digamos, porque en definitiva somos quienes vamos a garantizar que ellos y ellas se sientan cuidados. Uh-huh. Dentro de la escuela, digamos. Tal cual. En la escuela como núcleo, pero digo, también como consejo familiar, digamos, ¿no? Claro. Digo, si nosotros podemos establecer ese tipo de escuchas, que no interroga, que no enjuicia, que pueda acompañar, de repente aparecen estas cosas que vos decís, qué bonito. Que claro, tal cual. Y ni hablar del acompañamiento que requiere el que ejerce bullying, ¿no? Porque evidentemente habla de una carencia que está teniendo, una necesidad de llamar la atención, que no la está pasando bien esa persona tampoco. Entonces, digamos, cuidar a todos los actores. Total. Y que sea un trabajo en conjunto. Pero al comienzo yo decía, también los chicos de hoy han cambiado mucho en el sentido de, no sé, nosotros cuando éramos más chicos, o ahora incluso, tenemos amigos que tienen apodos. Los clásicos apodos, que son espantosos, porque no sé, pero están, ¿viste? El gordo, que lo decís hasta con cariño, porque no lo está diciendo, bardeando. Sí.
Pero fue mi hijo el que me puso para tema a mí. No se habla del cuerpo de otra persona. Yo dije, tenés razón, mi amor, es un apodo, pero tenés razón. Se lo vamos a cambiar, le voy a preguntar cómo quiere que lo llame. ¿Entendés? 6 años tiene. Sí. Entonces está buenísimo. Nos pasaba que... una compañera de trabajo me contaba que, bueno, ella se había puesto una remera que le habían regalado y decía, ay, no, estoy gorda. Y la nena también, que tiene 4 o 5 años, le decía, mami, no te digas esas cosas vos misma. Claro. Y vos decís, claro, pero ahí uno entiende cómo nosotros a veces sin querer. Traslada eso, ¿no? Traslada algunas cosas, algunas acciones que no son inherentes, ¿no? Tal vez ni las pensamos, son automáticas y de repente es, en esta edad, son tan esponja. Y por suerte pueden haber establecido un criterio y decir, bueno, hey, no te digas eso. Floria, además, tenemos ahora lo que existe como ciberbullying. Porque digo, en la escuela puede suceder, pero después también puede seguir pasando en WhatsApp o en redes sociales. Y en ese marco no hay un adulto presente, o sí, digo. Y es un tema bastante desdibujado. Pienso que el fenómeno no es nuevo. Es como el bullying, no es nada nuevo. A veces antes era tomar de punto que les podíamos llegar a decir a la escuela. Esto es lo que es nuevo en el ciberbullying, en el ciberacoso, es que sucede en un espacio virtual, en donde está difícil de dirimir o de intervenir si no hay una persona adulta presente o haciendo eco. En una de las escuelas que interveníamos, me acuerdo que directivos nos contaban que se habían hecho cuentas truchas para poder ver en qué estaban las promociones de los últimos años. Bueno, entonces hay alguien que los está viendo. El tema es que eso no pase desapercibido, digamos, que no haya silencio respecto a eso. Los adultos habían hecho cuentas. Ajá, los directivos chusmear. Habían hecho adultos. En habían mi época, hecho chicos, cuenta. También sucedía. Había una página que era tremenda que se llamaba mipodio.com. Sí. Y te metías para ver si te bardeaban o te decían algo malo, porque era todo tremendo y era como también una impunidad y era, bueno, hoy estoy triste y espero estar mejor mañana y si no, terapia. Sí. Porque la verdad es que le decías a tu mamá, a tu papá, que te decía, bueno, si te enterás quién es, ya se te va a pasar, no le des bola. Y esas respuestas realmente dejan a vos, ni hablar el... Devuélvele, de pegarle una cachetada, no te va a decir nunca más nada. Mm. No está bueno tampoco ese mensaje, ¿entendés? Pues, entonces digo, hay que abarcar todo eso con amor y diálogo, en definitiva, ¿no? Totalmente. Y sí, bueno, y eso es lo que pasa, digo, con los espacios virtuales, que el anonimato, o tal vez esto de que es la última persona la que se entera que están escribiendo o subiendo cuestiones sobre la misma... Habla de todo ese escenario de los espectadores, digo, es el mismo fenómeno, realmente es el mismo, pero en un espacio virtual y con la misma gravedad que tiene el instalarse estas situaciones de violencia en las escuelas. Insistimos, el diálogo no solo en casa, sino también las maestras tienen una enorme responsabilidad. Sí, sí. Y hablarlo también entre los chicos, porque me parece que está bueno que se hable entre ellos, ¿no? Sí, yo creo que es un término que conocen. Sí. Digo, cuando vas y preguntas qué es bullying, todos lo pueden llegar a saber. El tema es cuestionar, problematizar todas esas cosas que a veces hacemos sin querer o porque nos sale o porque es la forma que hemos aprendido a vincularnos, la manera en la que, bueno, pensamos que no va a ocasionar ningún daño y de repente ejerce un efecto en el otro. Totalmente. Entonces, poder pensar en la responsabilidad que tenemos, que esto también tiene que ver con la salud mental, esto es salud mental, pero la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y sobre otros, es importante dimensionarlo para no causar más daño. La responsabilidad, digamos, afectiva también, ¿no? También, tener palabras asertivas y hacer que el otro no se sienta ni incómodo ni en una situación vulnerable. Totalmente. Flor, gracias. Ha sido un placer tenerte acá. Una genia. Fuerte el aplauso, Flor.